música esta noche en nuestro estudio, su estudio, el estudio de todos aquí repleto de personalidades. Dani, tenemos eventos que se van a llevar a cabo aquí en Montréal, ¿eh? C'est ça qu'on disait, Kiko, les mois de janvier, c'est ton mois mort, les gens sont cassés, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils veulent pas sortir, ils se sont fait trop de fun en décembre, mais février commence en force, c'est le mois de l'amour, et c'est le mois de tous les événements qui commencent à se fructifier. En Amérique latine, on célèbre les carnavals partout, dans plein de pays. Et puis, ça commence à partir de la première semaine du mois de février. Et puis, tantôt, on parlait du carnaval de Barranquilla. Et puis, juste à côté, c'est à Panama. À Panama, la Soberana, à Pty. Ah, Panama. Tenemos la representación panameña aquí en la casa de Otusa Ivo y tenemos a, también a Fragamán aquí que están con nosotros que nos van a hablar. Vamos a hablar justamente del carnaval, del sábado de carnaval el 2 de febrero, que es también el carnaval de Panamá. ¿Qué es lo que es, Fraga? Bueno, lo que viene es una, como decimos en Panamá, la ponchera. La el arranque. De mes. Pura demencia, detonación y destrucción. Hey, chao. Todo lo que viene, bueno, va a ser pura... Es una viene fuerte. ¿Sabes cómo es la cosa? Bueno, lo que viene, pues, viene una fiesta con, de carnavalera con un show, va a haber... vamos a tener casualmente Dani y Kiko un show bien bien tradicional de la cultura panameña dentro del baile carnavalero. Se va a presentar el conjunto folclórico Tambor Panamá a cargo de la señora Daisy Espinosa. Eso, wow, la directora del conjunto, sí, ella es la que un grupo bien internacional, no solamente se ha presentado aquí en casi muchos lugares de Canadá, sino también en Estados Unidos, han viajado lejos, han ido a Nueva York y han ido a Boston. Han ido a diversos lugares, es un grupo bien 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 popular, el grupo de Tambor Panamá, el grupo folclórico panameño de Montreal, a cargo de la directora señora Daisy Espinosa. Y bueno, pues y también vamos a tener la grata invitación para, va a haber un show de reggaetón, se va a presentar el grupo Sin Límites. El grupo Sin Límites, o sea, el grupo local de reggaetón. Venga, pero el reggaetón eso no es panameño, ¿me? No, el reggaetón es bueno. ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, el reggaetón, ok. Está difícil. Solamente es producto del reggae panameño. Ah, ya. No queremos entrar en conflicto, pero ese grupo es Sin Límites. ¿Qué es lo que pasa con Sin Límites? Que hay un panameño. Ah, ok. Dani, entonces le están metiendo el flow de Panamá con lo que es el talento de aquí de Montreal. No, ¿sabes? Pero está chévere. No, yo solo preguntando. No, claro. Pues te digo que reggaetón es un derivado de la reggae de allá de Panamá, sí, y entonces modificaciones y cosas, pero... Sí, el reggaetón es realmente, la realidad es un producto del reggae panameño. Perfecto. Bueno, pues el reggae, porque nuestro género panameño se llama el reggae en español, ¿ok? Le decimos reggae español, pero en Panamá lo podamos plena, y ahora como los puertorriqueños le dijeron reggaetón y ha quedado internacional, okay, ¿verdad? Nosotros dije, bueno, pues le metemos ahí, pero a lo que se le ha llamado reggaetón realmente, lo que es producto del reggae panameño. Eso. Entonces vamos a tener también muchachos, entonces Sin Límites. Sí, aparte de Sin Límites vamos a tener la grata sorpresa de un rapeador internacional que, bueno, quizás no es muy conocido aquí en Montreal tal vez, pero es internacional desde los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Se llama El Buay. El Buay tiene algunos temas de reggae español pegados en Guatemala y otros en diversos países latinoamericanos, realmente, en Nueva York y en Panamá. Entonces es el sábado de carnaval, espérate, estoy olvidando aquí una personalidad, MC Ivo, que está con nosotros, que bueno, tú vas a estar animando la fiesta, déjame felicitarte porque yo creo que por ahí te viene tu primer hijo por ahí o tu primera hija, pero por ahí viene algo interesante, felicitaciones por eso, Ivo. Muchas gracias, es un pequeño niño, tú sabes, el próximo animador, tú sabes. Pero, oye, quería darle un saludo, tú sabes, ¿no? Aquí a Lelkin, que siempre me ha apoyado, gracias a él, y le doy suerte también en su carnaval. Pero nosotros le vamos a meter también el flow panameño, lo que es este mismo carnaval de Panamá, tú sabes, ¿no? Pero tú sabes cómo dicen allá en Panamá, hay un dicho que dice así, oye Pedro, ¿para dónde vas? Para la sala, tu ras. Ya tú sabes, ¿no? Así que ya sabes, invitamos a esta gente que vean este gran evento. Pura risa aquí. Allá la vida, lo que va a llevar a cabo el 12 de febrero. ¿Ah? Exacto, sí. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Cómo es la cosa? Ok, 3330 Rue Laurier, es el Astral Polonés, es en el Cue Saint-Michel.
vamos a tener, vamos a empezar eso de las 5 de la tarde, van a haber venta de comida, como tú sabes, la tradicional carimañola, vamos a tener la yuca frita, vamos a tener la empanada. Y el sancocho, ¿ah? Para la hora, ya tú sabes, cómo era. el especial. Entonces, el sábado 2, entonces, en la sala polonesa, Chico, que es el... A ver. En el 3330 de la Rue Laurier, es... Ya lo saben los amigos, una invitación bien chévere, hay que llegar temprano, a partir de las 5 de la tarde estaremos ahí haciendo fila para disfrutar de este tremendo carnaval y de la comida panameña. Solamente quería recordarles, bueno, la entrada va a estar a $10, cada quien lleva su trago, y va a ser en el 3330 de la calle Laurier, esquina San Michel, en la sala polonesa de la iglesia polonesa. Teléfono vivo, teléfono. 514-927-0589, para los que tengan boleto. Repito de vuelta. 514-927-0589. Ya lo saben, entonces, ¿no? Efectivamente, bueno, quedan todos invitados, gracias a ustedes por tener la gentileza de venir aquí a los estudios de la 105.1 FM. Esta radio, estos micrófonos son de todos ustedes, nuestra familia latinoamericana. Y saben bien utilizarlos, también. Gracias, Ivo, gracias, Fragamán, José Juan, Don Sandy, de Carnaval, el Sandy Dulce, la sal polonaise, 33 de la Rue Laurier, esto es lo que te dice, donc, por el Carnaval, estilo panameño y sea Montreal, muchas gracias. On va continuar avec plus de musique à la